Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Hermanos y hermanas, tareas pendientes para este siglo XXI, santidad canónica para nuestra amada patria República Dominicana, adoración perpetua, egreso del cenáculo en todas las parroquias y capillas de República Dominicana, que este siglo sea proclamado el siglo de República Dominicana, el siglo de la Virgen de la Altagracia, el siglo de la Virgen de la Altagracia. Una iglesia profética, una iglesia misionera, abundante vocaciones a la vida matrimonial, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida consagrada. Una patria, hermanos y hermanas, donde el problema de la educación ya desaparezca, una educación de calidad, una educación que llegue a todos los sectores de República Dominicana y a todos los lugares, una educación de calidad, salud, respeto a la madre tierra, cuido. En fin, hermanos y hermanas, de hacer realidad lo que estamos afirmando teóricamente, que una afirmación de fe, que en los anales de la eternidad, el siglo XXI ha sido escrito como el siglo de República Dominicana. Dar un gran salto cualitativo para llegar donde deberíamos estar y no estamos, y a partir de ahí, hermanos y hermanas, seguir creciendo. Siglo XXI, en los anales de la eternidad, el siglo XXI está escrito como el siglo para la República Dominicana. La Iglesia Católica, hermanos y hermanas, el pueblo de Dios que peregrina en esta patria, en esta nación, tiene la misión de encender la gran chispa de esta gran revolución espiritual con repercusiones sociales y ecológicas. Cedémonos prisa, hermanos y hermanas, aceleremos la historia, eduquemos a nuestros niños y niñas en la conciencia filial. Hay un grupo que se creó en Estados Unidos bajo el liderazgo de una discípula aventajada, Eleni Fernández, dominicana, pero vive en Estados Unidos. El grupo se llama Creciendo Desde Mi Esencia. ¡Qué hermoso! Creciendo Desde Mi Esencia. Y les invito, hermanos y hermanas, a todos y a todas, a tomar iniciativas. Por ejemplo, esta joven tomó esta iniciativa de crear un grupo de mujeres y hombres. Se comunica sobre todo a través, porque es un grupo, digamos, internacional, sobre todo personas que viven en Estados Unidos y en otros lugares del universo, América Latina. Se comunican a través del internet, de WhatsApp. Se comunican. Hay un grupo, repito, que se llama Creciendo Desde Mi Esencia. Y ya les comunico que este grupo tendremos un retiro en enero del 2025 en la casa de convivencia de los hermanos catecúmenos. Luego les daremos más informaciones para aquellos y aquellas que quieren inscribirse y participar en este retiro, Creciendo Desde Mi Esencia. Entonces, iniciativas. Por ejemplo, hermanos y hermanas, hay que comenzar ya como a escribir manuales para la educación, educar la esencia, educar la conexión con la esencia. ¿Cómo podemos educar a nuestros niños y niñas para que a los 12 años tengan la misma conciencia del divino niño Jesús? Que a los 12 años el niño Jesús
era plenamente consciente de que el yo soy el que soy era su papá. Entonces, ya que tomen esa iniciativa los expertos en pedagogía, en psicología, en biología, en química también, ser humano, todo ser humano, que estos fenómenos químicos que nos permiten la existencia. Lo entendidos en la neurociencia, de formar un grupo de académicos interdisciplinar para escribir un excelentísimo manual para los papás, los instructores, y educar en la conexión con la esencia. Esto será, hermanos y hermanas, me repito, el gran salto cualitativo de la humanidad. Esto será ya la realización del segundo Pentecostés que habla el Padre Bobby. Del segundo Pentecostés que habla el Padre Gobi, del segundo soplo, del segundo soplo, no del Espíritu, que yo recomiendo, hermanos, hermanos, una lectura en su momento de ocio intelectual, de un libro que tiene un título que uno puede asombrarse, pero es un hermoso libro, hermanos, hermanas. Se llama El Retorno de los Brujos. En Amazon, una mamá y su hijo me lo hicieron llegar. Es un hermosísimo. El primero que me regalaron se perdió, pero después me lo regalaron. El Retorno de los Brujos, de Jacques Verdier y Louis Powell, dos intelectuales franceses. Creo que los redactaron como en el año 1950, pero es una joya, hermanos y hermanas. ¿Quiénes son los brujos? Son los intelectuales, son los genios, son los iluminados a nivel intelectual, los iluminados a nivel espiritual. Ellos citan mucho a Teilhard de Chardin, citan a San Juan de la Cruz como un gran místico, que lo fue. Es un libro interesante, a mí me ha ayudado mucho en mi búsqueda espiritual, El Retorno de los Brujos. Viste, los brujos, que no tienen nada con brujería, nada de eso. Los brujos son los intelectuales, son los hombres y mujeres de ciencia, son los grandes poetas. Se menciona ahí a William Blake, quien dijo la eternidad. La eternidad en el puño de las manos, en un grano de arena. En fin, como este mundo, hermanos y hermanas, que sería realmente el mundo sobrenatural. Y algo, hermanos y hermanas, que una vez que estamos en la filiación divina, tratamos de conectarlo todo con lo fundamental. Al final de este libro se habla de un punto transfinito que ellos llaman el Aleph. Y hay un fragmento de esa hermosa obra del gran académico, literato de Argentina, Jorge Luis Borges, Aleph. Entonces, según ellos, una hipótesis, ¿verdad? Como que hay un punto en el universo a través del cual uno se comunica con la totalidad del universo, el Aleph. Lo llaman también el punto transfinito. Hermanos y hermanas, para nosotros el Aleph y el punto transfinito es nuestra esencia. Cuando estemos conectados con nuestra esencia, siempre estaremos conectados con lo esencial de cada cosa. Y por eso en la oración, en la consigna de los buscadores espirituales, decimos que desde esta cima comprenderemos, hermanos y hermanas, la verdad de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción y la verdad de cada ser que existe en el universo creado.
Y la experiencia mística de la paternidad divina, que es la fuente de todo, es la conexión con nuestra esencia, hermanos y hermanas. Porque la experiencia mística de la paternidad de Dios es lo que nos constituye como hijos e hijas. Entonces, repito, ellos hablan de un punto transfinito que llaman Aleph en el lenguaje ya religioso. Un punto a través del cual el ser humano se conecta con la totalidad del universo. Para nosotros, desde la espiritualidad de la filiación divina, el Aleph, el punto transfinito, es nuestra esencia. Este es el gran despertar que estamos esperando, hermanos y hermanas. La conexión con nuestra esencia nos conectará con la esencia de todo cuanto existe. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa y busquemos. Y aquí donde yo veo también el gran aporte, ¿verdad?, que estamos predicando, que tiene la República Dominicana que dar a nuestro amado continente de América y a todo el universo. Por eso decir, recuerden que yo siempre le digo que yo me quedé sumamente asombrado, digamos, con una confirmación de nuestra prédica, de una mujer académica, muy académica, que me dijo: Fray José, Dios puso un pie en Jerusalén y otro pie en República Dominicana. Y, ¡wow! Casi me caigo. Porque nosotros tenemos, hermanos y hermanas, un rol histórico en el devenir de la humanidad. Y el rol histórico yo lo veo por aquí. La conexión con nuestra esencia. Por eso le digo que tomemos iniciativa, como esta muchacha que creó este grupo, creciendo desde mi esencia, publicaciones, crear este libro, este manual, para educar a nuestros niños y niñas en la conexión con nuestra esencia. Educar a nuestros niños y niñas en la conexión con nuestra esencia. Entonces, las ideas, hermanos, hermanas, son ya una vez que uno las lanza, son universales. Y más la Iglesia Católica. Jesús predicó su Evangelio para todo el mundo. No solamente para Israel, sino para todo el universo. Entonces, esta idea o esta doctrina, que es lo que Jesús nos enseñó, somos hijos de Dios. La gran enseñanza de Jesús, según un gran biblista protestante, Joaquín Jeremías, protestante, escribió este libro, Abba, el gran mensaje del Nuevo Testamento. El gran mensaje del Nuevo Testamento es una palabra, es un vocablo, Abba, papá. Esto fue lo que Jesús enseñó, hermanos y hermanas, y esto es lo que nosotros queremos vivir en este siglo XXI. Que se cumpla la profecía de Santa Catalina de Siena. Cuando seamos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Y lo que debemos ser, hombres y mujeres iluminados, iluminadas, conectados con nuestra esencia. Entonces, démonos prisa, hermanos y hermanas, y prendamos fuego a la humanidad. La humanidad se nos quiere escapar. La humanidad quiere convertirse en una hija pródiga que se aparta de Dios. Gracias a Dios que la hija pródiga va a actuar como el hijo pródigo de la parábola y va a reconocer que alejarse de su fundamento es alejarse de su esencia, y alejarse de su esencia es deshumanizarse. Y la humanidad volverá a su centro. Y Dios será todo en todo. Y por fin seremos felices en el paraíso que Dios nos ha dado, la tierra.
Adoremos a aquel hermano y hermana que nos ha enseñado todo esto y démonos prisa para que su enseñanza se haga realidad en nuestras vidas. Somos hijos e hijas de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Salvador y Redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Que la bendición del buen Jesús
te acompañe durante toda la jornada de este día. Amén.